soy Michael Pocahontas y hoy nos encontramos aquí en un nuevo episodio de, como pueden ver, nos encontramos en la serie de nos encontramos en Epic Adams. Y bueno, el día de hoy quería decirles una cosa. Morí 3 veces, perdí algunas de mis cosas, varias de mis cosas de hecho. Por suerte estuve minando un buen rato, pues logré conseguir algunas cosas. Y bueno chicos, como pueden ver hay nuevos bloques, ustedes vieron al inicio que había nuevos bloques. Y ahorita ya me moví. Y bueno chicos, esos nuevos bloques los conseguí pues yo mismo. Perdí unos bloques que tenía, que son los que necesito para craftear esos que son como de búnker y son casi indestructibles a explosiones, son inmunes a explosiones, pero bueno. Ven hasta allá al fondo, se ve un mutante, es el zombie mutante. El zombie mutante me lo encontré ayer y me venía siguiendo y no me dejó. Hasta que me mató y pues aparecí al lado en el spawn y casi al lado había un creeper y lo encerré en una cueva. Al decir lo encerré, explotó varias veces, tantas veces, eran 2 creepers mutantes, explotaron tantas veces que estos creepers mutantes terminaron caer, uno se mató a sí mismo. Y el otro pues estuvo, se enojó tanto que estuvo explotando que casi llegó a la capa de la Bedrock. Y bueno, y como hay agua, el creeper mutante pues no puede moverse. Pero me encontré con el zombie y está bastante chetado. Miren su fuerza, chicos. Y esta armadura es nueva, o sea, debe ser, la verdad, es bastante fuerte como para que me rompiera un escudo. Me había roto un escudo ese, el zombie mutante, me rompió un escudo. Y ahí es que el escudo casi no funciona con él. Y bueno, este zombie mutante tiene la fuerza de, aparte de que es inmune al sol, invoca zombies, eso es muy importante. Tiene fantásticas animaciones que invocan zombies súper fuertes. Y no solo eso, sino que también tiene la habilidad de invocar zombies que ni siquiera pertenecen al addon, en pocas palabras. Hay un addon que se llama Fun a Fun, que nos agrega otros zombies extra. Y nos agrega otros zombies extra, pero bueno. Vamos al grano, chicos. Al decir que nos agrega zombies extra, nos agrega distintos zombies, o sea, nos agrega zombies de fuego, a veces también zombies que son un poco más grandes, es normal, más veloces y pues que tienen nuevas animaciones. Y este zombie, chicos, lo pudo invocar. No sé cómo pudo invocarlo, si se supone que son addons completamente diferentes, no sé cómo lo pudo invocar, pero de quien lo invocó, yo lo vi, chicos. Y bueno, como iba diciendo, estos zombies están bastante chetos. Por suerte tengo mi búnker que hice en el otro episodio. Es lo que les digo, que le crafteé un bloque pues que me permite que lo puedo picar a mano y me lo va a dar. Pero este bloque es inmune a destrucciones, o sea, prácticamente es irrompible en cuestiones de explosión, pero no en cuestión de picar con un pico. Y bueno, en fin, al fin y al cabo, lo que pasa es que cuando también, en el mismo momento que me enfrenté al creeper mutante, a los creepers mutantes, me mataron 3 veces. Estos creepers mutantes me mataron 3 veces. Y en la tercera vez que me mataron, no pude recuperar mis cosas y me las explotaron. Y bueno, al fin y al cabo, tal vez no notaron, pero ya tenía unos frailes ahí adentro. Cuando fui a la mina, pues me encontré con unas, pues literalmente una mina ya casi construida. Me robé los frailes y también un fagón. Y había traído varias cosas desde ahí. Algunas ya las traía equipadas, chicos. Es muy lamentable. Traía incluso un libro. Es lo que más me lamento, chicos. Traía un libro de Sarnes. Era de Sarnes. Y para los que no saben qué es Sarnes, es reparación. Prácticamente tenía un libro super chesto, chicos, y lo perdí. ¿Cómo pude perder ese libro? Bueno, vamos a vengarnos, chicos. Me voy a vengar del zombie, pero como pueden ver es bastante fuerte. Ya pasó al nivel 2, y aunque ya le había acabado una barra de vida, estos tienen 3 niveles y ahorita lo tengo en el nivel 2, chicos. Y bueno, creo que voy a tener que ir a encerrarme en mi búnker. Ya les digo, si vieron cómo me destruyó mi casa, me lo destruyó muy feo, chicos, muy feo. Y bueno, chicos, si ven que el video va un poco más rápido de lo normal, es por,
Es porque la batalla contra el mutante duró mucho. La verdad no tenía tiempo ni de estar hablando con él. Y bueno, no, la verdad, es la verdad, chicos. No tenía ni tiempo de hablar con los zombies mutantes. No tenía ni... Perdón, miren, ya estoy, me estoy confundiendo. No tenía ni tiempo de hablar cuando enfrentaba al zombie mutante. Entonces, por lo mismo, casi no hablé en el video y por lo mismo corté todo el sonido. Por completo lo corté y ahorita está siendo grabada la voz aparte. Y bueno, como pueden ver, ya estamos aquí adentro del búnker. Les digo, aquí no pueden llegar y los bloques, pues, prácticamente son indestructibles ante los creepers y los zombies. Entonces, prácticamente estoy a salvo aquí. Pero ya les digo, no lo puedo seguir. O sea, voy a tener que vivir aquí abajo. O sea, no queda chido. No queda chido vivir aquí abajo. Y bueno, chicos, no sé qué hacer. No sé qué hacer, chicos. Ay, chicos, tengo mucha. Estoy muy cansado, chicos. Estoy muy cansado. Ya no sé lo que digo, chicos, es en serio. Y bueno, chicos, vamos a intentar a vencer al mutante, chicos. Bueno, voy a intentar vencer al mutante. Estas son vallas que pues vienen con el lado del Chocobos, pero son semillas. Estuve mucho tiempo recolectándolas y bueno, estas semillas son, me las puedo comer yo. Entonces pues estas no tienen un efecto secundario como cuando estoy, como ahorita que estoy comiendo carne de zombie podrido. Y bueno, chicos, no sé qué. Y bueno. Ay, bueno, chicos, perdonen si hay mucho ruido, chicos, es en serio, quiero que me perdonen. Están. Bueno, chicos, vamos. ¿Ya vieron? Que prácticamente, no importa qué altura, prácticamente el zombie mutante me va a dar. Ahora imagínense el creeper mutante. No, ese creeper mutante literalmente no lo puedo vencer hasta estar full diamante con protección anti explosiones. Espada de Sarnes y reparación, un arco y bueno, muchas cosas. Necesito muchas cosas y lo peor es que los zombies son bastante chetos. Y ya les digo, incluso invoca a zombies que no pertenecen a su addon. Estoy bastante furioso, chicos, bastante. Este zombie, los creepers y los zombies mutantes me tienen hasta acá, chicos. Entonces, bueno, lo que tengo planeado hacer es un muro o una torreta en la que pueda disparar y matar a los zombies, chicos. En una torreta en la que pueda pues disparar con flechas a los zombies mutantes, otra un y a los creepers, y así ellos no me van a dar, pero yo a ellos sí. Y bueno, así literalmente me volvería inmune a los zombies mutantes y bueno, a todas las cosas. Chicos, tengo mucho. Estoy muy estresado, chicos. Y bueno, ya les digo, todo esto está siendo grabado con cámara rápida. Entonces, pues, no se sorprendan si va muy veloz. La velocidad, pues, está muy alta. Miren, creo que esto es cuando se nota más. En esta parte se nota más la velocidad. Y bueno, chavos, ya me cansé de narrar y todavía faltan mucho tiempo. Bueno, chicos. Ya la verdad ya ni quiero narrar, pero bueno, chicos, ¿qué más decir? No, la serie de Leon Skamer ya comenzó, chicos. Tal, no sé si vuelva, no sé si puedo subir el video. Bueno, chicos, no. Bueno, chicos, no sé qué hacer. Estoy muy cansado, la verdad, chicos. Bueno, chicos, estoy muy cansado, la verdad. Bueno, chicos, esperen, si me quedé callado un ratito. Bueno, chicos, antes quiero que se me ocurra una idea. No puedo vencerlo mano a mano sin un arco. Y tengo una ballesta, pero está casi rota. Bueno, chicos, tengo una manera de vencerlo. No lo venceré yo.
Tal vez en el video vieron momentos en lo que los enfrentaba con Triceratops. De hecho, yo quería llam quiero llamar este video no me enfrento a un creeper, creo que este video se va a llamar me enfrento a un zombie mutante, no creerás cómo fue. Y bueno, la idea es la siguiente, chicos. Si ven ahí, me estoy acercando a la cueva del creeper mutante. De hecho, quiero hacer una sala para poner a todos los mutantes, chicos. Ya bien, ya me están siguiendo. Y quiero traerlo aquí, aprovechando que me mató, para que venga hasta acá y no pierda mis cosas, chicos. Y bueno, aquí quiero dejarlo para que el creeper lo mate. O así los deje aquí encerrados, dado que con el agua ellos no pueden subir. Y así puedo enfrentarlos un momento cuando esté más equipado y machetado. Ok, chicos, el plan es dejarlo aquí y luego encerrar aquí todo esto con roca, obsidiana o con lo que sea, chicos. Pero el chiste es que voy a encerrar esta zona y con el tiempo la voy arreglando para que pues aquí vaya dejando de las cosas. Ok, como pueden ver, ya respondí y ya lo metí en la cueva. No sé, ahorita cuando acabe el vídeo no sé cómo vaya a pasar. Ay, por suerte están casi todas mis cosas. Está casi rota mi armadura, chicos. Voy a tener que hacerme otra. Y eso que me tardé un montón en hacerla. Bueno, como pueden ver, me tenía también armaduras de otros bloques. Estas armaduras me daban efectos especiales. La armadura de roca me ayudó porque me dio resistencia. Pero ya les digo, es la que está bugueada. Y bueno, también la de madera me ayudó porque esa me daba corazones extra. Pero bueno, en fin, yo creo que ya por aquí vamos despidiendo el vídeo. Dejen arreglar mis armaduras un ratito. Ay, chicos, ya me cansé de hablar. Sé que creo que es más tedioso estar narrando que otra cosa, chicos. Es más tedioso narrar que pues vivir el momento, literal. Bueno, ya casi arreglo todo, pero ya me quedé sin iron, la verdad, chicos. Y bueno, un dato curioso de este video es que este video tenía planeado durar 22 minutos, chicos. Por suerte, usé un programa de edición y pude arreglarlo y pues ya no dura tanto. Y tuvimos suerte, chicos, tuvimos suerte. Si no, no, yo la verdad tampoco me quería chutar un video de 22 minutos. Aparte de que tarda mucho en exportar, de hecho creo que este también va a tardar mucho en exportar. Todo lo mismo de que pues le puse mucho esmero, y bueno, más que esmero, le puse muchos programas de edición para que pues pudiera ponerlo en cámara rápida. De hecho, ahorita duraba 22 minutos, ahora dura 13 minutos completos, 13.03 minutos, y duraba 22. Y bueno, chicos, en el próximo episodio yo creo que vamos a estar haciendo lo que le digo, una torreta o un muro. Y bueno, como pueden ver, esos bloques que pues tengo ahí están bastante chéveres. Son los bloques, pues, están bastante chéveres. También yo creo que voy a tener que hacer un nuevo, otra sala del búnker. Y bueno, chicos, yo creo que ya por aquí vamos dejando el vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Y bueno, espero que hayan disfrutado del vídeo. Adiós.